Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más para el canal One Stitch. Amigos, nos encontramos en la ciudad del Alto, en lo que es la ceja del Alto prácticamente. A mi espalda se encuentra el paradero que va a lo que es la ciudad de La Paz. El video del día de hoy, amigos, tratará de... Yo les voy a mostrar, amigos, dos miradores que ustedes deberían visitar sí o sí, ni bien lleguen a La Paz, porque prácticamente el auto va a bajar por ahí, ¿no? Si es que ustedes bajan por el camino antiguo, obviamente, ¿no? Su pista más rápido, pero muchos cuando vienen de Desaguadero, el auto a veces nos deja en la zona cementerio y pasa por ahí, ¿no? Vamos a ir a los dos miradores más económicos para visitar aquí en la ciudad de La Paz. Así que amigos, no se despeguen de este video que va a estar sumamente interesante. Vamos con el video, amigos. ¡Guau! Este es el paradero que va a la garita de Lima. Este es la multifuncional de aquí de la ceja del Alto. Y amigos, vamos a bajar a pie porque no es tan lejos. Ahora, si ustedes quieren, pueden tomar uno de estos minibuses que les va a cobrar 2 bolivianos el pasaje. Van a llegar aproximadamente en 2 minutos. Para empezar desde aquí ya podrían ver la ciudad de La Paz, ¿no? Ya pueden ver un poco. Y a este lado está lo que es el paradero de la ceja de la multifuncional, que es la frontera entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, ¿no? Aquí tenemos en la multifuncional, aquí en una de las paredes, tenemos aquí murales que han sido hechos por personas de aquí. Ha tomado tiempo hacerlos. Ahí tenemos también, miren, un rostro que expresa un poco, ¿no?, el Illimani, dignidad. Tenemos dedicado a los mártires caídos en octubre del 2003, cuando la población alteña salió a defender la dignidad de la patria, ¿no? Así es, amigos, este mural fue restaurado porque en algún momento cuando llovió se cayó también, ¿no? Aquí encima está lo que es la feria 16 de julio. Aquí empieza, amigos. Aquí encima empieza la feria 16 de julio. Allá está la iglesia a Amor de Dios, que muchos de ustedes ya deben saber, ¿no? Que han debido ver en algunos de mis videos también. Ahí está la iglesia. Y ese es el camino antiguo a la ciudad de La Paz. Y aquí donde está el bus que dice Cosmos ahí atrás, esa avenida de doble vía, autopista de la ciudad de La Paz y la ceja del Alto, ¿no? Y aquí está, ya un poco podemos ver un poco de la vista, pero siempre nos vamos a lograr la vista, las casas que están construidas aquí, ¿no? Porque las casas de aquí tienen ya vista lo que es la ciudad de La Paz y tienen vista la ciudad del Alto, así que vamos a seguir caminando. Algunas parejitas también vienen aquí, ¿no?, a pasar el tiempo. Amigos, la ciudad de La Paz se caracteriza por tener casas así, ¿no? Casas que están acabadas simplemente en color ladrillo. A lo que tengo entendido es porque es como si tu casa no estuviera terminada de construir y pagas menos impuestos. No sé si será verdad o será un mito, ¿no? Aquí, amigos, vas a encontrar diversidad de gradas, conocidas como las 1000 gradas. Y aquí ya tienes la vista, amigos. Tiene la agradable vista. Esa parte con árboles que ustedes ven ahí abajo es la parte del cementerio. Todo ese cuadrante, todo ese manzano es el cementerio. Y pueden ver que en medio del cementerio están pasando las cabinas del teleférico, ¿no? Porque hay una parada de teleférico ahí. Bueno, amigos, y seguimos caminando, ¿no? A este lado podemos visualizar también, vean, que hay una cancha, ¿no? Una cancha en las alturas. Pobre de aquel que haga volar su pelota, su balón. Incluso tiene hasta graderías y todo, ¿no? Deberían organizar campeonatos aquí porque, vean, tiene reflectores también para jugar en la noche. Es una buena cancha, amigos. Solamente lo que es el tema del balón, si se va, ¿no? Pero es alto, no creo que sea tan malo como para hacerlo caer, ¿no? Hacerlo volar el balón. Vean ese perrito.
aquí bien, otra bajada más. Y ya nos estamos acercando al primer mirador. Bueno amigos, hemos cruzado la pista porque aquí hay un mirador, ¿no? Y vamos a subir ahí para poder grabar, poder mostrarles la vista también. Es un mirador aquí en la parte de encima, que es en la autopista, ¿no? Y el otro mirador está aquí en la parte de la carretera antigua, ¿no? Pero por aquí hay una pequeña subida, a lo que he podido ver. Y vamos a tratar de escalar esto, ¿no? Parece que es una subida complicada, pero vamos a hacerlo, amigos. Vamos a subir. Como les había dicho, carretera antigua, avenida Naciones Unidas, y carretera nueva, la autopista La Paz El Alto, doble vía, ¿no? Y aquí nos topamos con el primer mirador. Para empezar, aquí ya tenemos, vean esto, es una piedra tallada, ¿no? No da información de qué es, pero ahí vamos, podemos ver un rostro, ¿no? De una mujer parecería. Y allá también tenemos otro, miren, si ustedes quieren ver, ahí arriba tenemos otras dos esculturas igual. Allá arriba hay una pareja que está discutiendo, parece. Ay, no lo sé. Vamos a tener cuidado también. Creo que están tomados. Pero ahí está, ¿no? Y hemos llegado a lo que es este primer mirador. Con la increíble vista del teleférico más. Bueno, parece que aquí es un cuarto, ¿no? Y duermen también ahí. Wow. Es un lugar de personas que son del mal vivir, ¿no? Parecería que fuera ahí que se quedan. Y amigos, ¿qué les parece la increíble vista aquí con el teleférico? Intriga por ver qué hay en ese cuarto. Pero vamos a ir a meternos, amigos. Aquí tenemos, vean amigos, un cuarto donde puede venir a dormir gente, no sé. Cueva, un túnel. Uy, parece que es sin salida, amigos. Ah, no, acaba ahí. Solamente acaba ahí. Pero tiene una especie de cama. Ustedes vieron, amigos. Es un túnel nada agradable. El techo está lleno, no sé de qué les podría decir, ¿no? Pero es así. Bueno, hay botellas de alcohol, hay latas de cerveza y trago y demás, ¿no? Supongo que eso lo usan para dormir personas
que no tienen dónde dormir, puede ser uno, o puede ser otra opción, que están de mal vivir, personas de mal vivir, ¿no? En estado de ebriedad, tal vez algún borracho, ¿no? Y demás. Así que vámonos, amigos. Después de haber venido a este mirador, si lo que quieres es irte a La Paz, ese mirador con la vista más alta, ¿no? Pero si quieres irte, simplemente te vienes, te paras aquí a la espera de un minibús que te va a llevar a lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Estos van directo a lo que son el Prado, la cervecería, Techicala y esos lados, ¿no? Como pueden ver, ahí un minibús está parado ya. O si gustas, te bajas aquí para que vayas al siguiente mirador, ¿no? Estaba un poquito denso, amigos, ese lugar, porque ahí arriba estaban dos personas en aparente estado de ebriedad discutiendo, una pareja. Pero ya estamos ahora aquí nuevamente en la avenida. Pues si ustedes quieren venir a este mirador de aquí, es el más tranquilo, ¿no? Pueden venir a ese lugar porque es más concurrido y todo, y no es tan peligroso. Aquí en el piso podemos ver, miren, las maderas de lo que queda de lo que era la vía del tren. Por este lugar circulaba el tren, creo que iba a Chile, no, a Cusco, no tengo conocimiento muy bien de eso, pero era por ese lugar que transitaba, ¿no? Y aquí encontramos restos, ¿no?, de ofrendas. Encontramos restos de ofrendas que hacen los chamanes, los yatiris, a la Pachamama, ¿no? Quiero cruzar aquí, amigos, porque quiero mostrarles esto. Vean esa caída, amigos. Yo les cuento, amigos, hace algunos años atrás, aquí pasó un accidente. Un auto se entró por este camino, por aquí. Un auto se entró por aquí, amigos, y se fue hasta abajo. No sé si... creo que murieron todos, no se salvó, era un taxi. Y el taxi quedaba ahí. Estaba bastante tiempo ahí, incrustado entre las rocas, no podían sacarlo. Ahora, cuando tú subías en la línea del teleférico rojo, justamente en esta línea que están viendo aquí, podías ver el auto. Pero ahora ya no. Ahora ya no, porque creo que ya lo sacaron, o se habrá metido más, tal vez, ¿no? Vean ustedes, amigos, esa es, ¿no?, la historia de este mirador. Siempre con cuidado por eso cuando manejen, ¿no? Y aquí tenemos la increíble vista de la ciudad de La Paz hasta el fondo, amigos. Díganos ustedes qué les parece. Algo más que podemos ver. Ese mirador es el barrio de Chuayuma, que está aquí abajo. Vean las casas de colores. Ese es el barrio de Chuayuma, ¿no? Y aquí está transitando lo que es el teleférico. Hace un momento estábamos ahí, donde está esa pareja. Ahí arriba. Ahí estábamos, ¿no? Donde está esa parejita. Y ahora ya es... Este es el mirador, ¿no? Es uno de los miradores de aquí que conecta con la línea del teleférico. Y quiero volver a subir ahí, amigos, para mostrarles otra cosa. Bien, porque veo salir humo. Así que vamos a subir. Volví a venir a este lado para que vean todo aquí, mira. Eso está completamente quemado. ¿Por qué? Porque aquí está el humo, ¿no? Ahí está la prueba. Aquí realizan los rituales para ofrendar, ¿no? No sé cuál será el motivo de que lo hagan aquí, o tal vez porque es una curva, vean, porque hay pequeñas cuevitas donde están incrustadas, donde están puestas estas ofrendas, ¿no? Estas mesas que queman, que hacen los yatiris, ¿no? Pero vamos a seguir recorriendo al segundo mirador, amigos. Y bajemos. Pasan los autos. Ahora ya estamos abajo, porque vean, allá encima es lo que es la autopista, ¿no? Y estamos ya abajo en la carretera antigua. Por aquí baja el río o riachuelo, el agua de las lluvias.
Vean, ahí tenemos otra canchita. Y es de césped sintético, pero lastimosamente ya está muy deteriorada, muy malograda. Les dije, amigos, caminando hemos llegado, creo, en 5 minutos, 7 minutos. En auto, llegas en 2 minutos. Y hasta el siguiente mirador, llegas en 1 minuto. Es relativamente cerca. O sea, no vengan solos, ¿no? Vengan entre dos, por lo menos. Tampoco es que sea muy peligroso, ¿no? Vengan entre dos y van a estar tranquilos. Porque vieron esa parejita que después subió ahí, después de nosotros, ellos eran dos, ¿no? Y caminaron sin ningún miedo. Aquí tenemos otras gradas. Todo para subir aquí, amigos, es gradas. Todo es con gradas, ¿no? Y tenemos otra vista increíble de la ciudad de La Paz desde aquí. Aquí ya podemos ver los barrios más altos, ¿no? Por ejemplo, están aquí en la zona de Munaypata, zona La Portada. Están los barrios más altos. También hay unas gradas que se conocen como las 1000 gradas que van a la 16 de julio, a la feria. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Aquí, bueno, como les dije, mi dibujo les deja aquí igual. Solamente les cobro 2 bolivianos. Si es cualquiera que vaya a cementerio, garita, tumula, cualquiera les va a traer aquí. Vean, y ahí está. Esas son las gradas que van a la feria 16 de julio. Pero eso está para un próximo video, amigos. Así que si quieren ver ese video, igual escriban en los comentarios y digan, ¿no? Ahí están las burras, los burritos. Están aquí porque hoy día es día de feria y están vendiendo lo que es la leche de burra, ¿no? Buena para los pulmones, dicen, ¿no? Habrá que probarla. Bueno, amigos, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden suscribirse, dejar su like, su comentario. Si es que les gusta mi contenido, amigos, háganmelo saber. Porque a mí eso me motiva a seguir haciendo esta calidad de videos. Eso me motiva, ¿no? Que ustedes me ayuden, que me dejen sus comentarios, qué quisieran que grabe. O si quieren acompañarme en algunas de mis excursiones. Bienvenidos, amigos. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden suscribirse. Y hasta la próxima, amigos. One Stitch.